Pues bueno, mis amigos, hoy nos dirigimos al Tianguis de las Torres y miren, ya estamos pasando aquí por el relajo de lo de la representación. Así que pues bueno, vamos a chacharearle y ver qué piezonas salen para la colección. Recuerda, yo soy Vago Recon y tocamos temas de coleccionismo, chacharear y buscar esas piezonas para la colección a muy, muy buenos precios. Así que pues bueno, sin más, acompáñenme en esta chachareada express. Pues bueno, comenzamos. Pues bueno, amigos, hoy fue una chachareada express. Disculpen la calidad de la cámara y todo, pero nos venimos ahora con el celular. Y nos venimos al famosísimo Tianguis de aquí de las Torres, pero no al de las Torres que ustedes conocen, sino al de Eje 6 y Ermita, y lo que casi colinda con Cartera de México Puebla o Ermita de Iztapalapa. Aquí miren, de las piezonas que encontramos son de todos estos. Aquí del Kiko. Este a lo mejor no me lo llevo, es para la damita. Es ahí, lo ponemos ahorita. Y miren, acá también tenemos esta. Es de Los Aventureros, si mal no recuerdo. Miren, de Megamente, de los diferentes. Acá miren, también de estos. Para los que luego me han preguntado luego también sobre estos. Aquí también tenemos estas piecitas. Acá miren, hay diferentes de los Picapiedra. Aquí tiene varios, no es uno como tal. Tiene estos tres modelos diferentes. Ahí nada más faltaría Pedro Picapiedra, que es en un tronco móvil rojo. Miren, de los de fiesta. Aquí está bonito. Cabuterimón, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahí déjenme en los comentarios. Miren, acá tenemos otro cabuterimón, pero este cierra las manitas. Y pues aquí, miren, ya nos llevamos un megalotecito, un guatito grande. Acá, miren, puro promocional. Del que luego me han encargado y del que no me han encargado, pero tomamos, ahí lo voy a tener. Y ahí en la página ustedes estarán viendo qué piezonas van a estar como tal disponibles. Y si no, pues igual ustedes también ahí pregunten. Compré dos colecciones de estos, de los de Kellogg's, porque una va para una suscriptora de allá de España. Y otras piecitas pues son como tal para los encarguitos. Miren, estos de Locons, nunca la había visto. Pero pues esta me la llevo para mi colección, junto con este que la había conseguido a mano. Y pues otras piecitas más, en general están de 15, 20 pesitos el promocional, ahí para que vengan a darse una vueltecita. ¿Esta qué torre es más o menos, güey? 82, miren, para que ubiquen un poquito y ahí está el gallito. Estamos ahí, venimos. Bueno, pues vamos a continuarle, miren. A ver qué más vamos chachareando, muchachos. Esta es una chacharera de express, muchachos. De vez en cuando voy a subir este tipo de formatos, donde nada más me venga así una cacería y ahí improvisada la vamos grabando, así como ahorita con el teléfono. Como les digo, disculpen las tomas, pero pues no venía preparado con la cámara. Venía en sí a comprar verdura, venía a comprar pues materiales que ocupo para mi negocio. Pero pues miren, salieron ya unas buenas piezonas. Y pues lo que les digo, en los rangos de precios reales, no son los exagerados ni los manchados. Vamos a ver qué más encontramos aquí en ese tianguisito, que ya tenía rato que no venía a chacharear. Miren, aquí llegamos a un puestezazo, igual aquí de las Torres. Y miren, aquí de las Polly Pockets. Esta sí trae hasta su figurita, miren su Polly. Estas son de Mighty Mask, que son como las Polly Pocket. Ya vieron. Tiene varios accesorios, obviamente le va a faltar el muñequito. Y pues más accesorios, no sé qué tanto traiga, ahí sí desconozco, chavos. Yo estoy muy nuevo en esto, no tuve nunca de chiquito de esas. Aunque las pedía, jamás me llegaron. Estas las da 200 varitos. Son glow in the dark. Brillan en la oscuridad, ¿verdad? Como que brillan en la oscuridad. Sí, son tipo glow in the dark. Y ya está, no tenemos pila. Les digo que nos venimos así a las carreras. Y miren acá, este lo dan de 80 y ese tiempo yo lo dejé pasar de a 30, creo. Miren los alebrijes, ese tiempo igual un cuate me dijo que quería alebrijes, pero él quería un dragoncito. ¿Y estos alebrijes de cómo los tienes? 50 varitos, porque sería de ver, no sé cuál es el que quiere exactamente. Aquí miren los it, los tiene de a tostacho, la piecita. Tostacho, para los que son de provincia, nuestros cuates, son 50 pesitos, una tostadita, un tostón, una manita. Tiene muchos pseudónimos ahí para decirse, ¿no? 50 pesitos. Esta es como una tapa de algo.
o sea, como para el refresco, y ahí ya este lo tendrías bien ahí para los historiadores de aquí de México. Muy buenas figuras, la verdad. Morelos, un hidalguito, ahí hay varios personajes. Mi suegra me va a matar por no saberme todos. Ella es amante de la historia. Ella fue maestra igual ahí de todo eso. Bien, aquí de los Hot Wheels encontramos muchísimas piezas bonitas, muchísimas piezas padres. Y ¿qué es esto? Es una pieza, miren, que ya me llevé para mí porque le gustó a mi jefe. Y es un Cantinflitas. Está muy muy bonito. Está bien chulo. Si ya no lo llevamos, bien, ahí ya va para la bolsita del guatito. De una vez. Échala pa' porfa. Pues no lo echas. Ahí está. Échalo bien. No abriste la bolsa, te dije. Miren aquí. Estos Hot Wheels. Son curas algunos. Algunas piecitas. Es como de Batman, ¿no? Ahí sí yo desconozco un poquito de, como les digo, el tema. Este me acuerdo que en Hot Wheels, en el juego, lo ocupaba muchísimo. Era para el de las carreritas de Hot Wheels de PlayStation 1. Está muy padre. Miren este. Se ven bonitos. Hay varias veces que están bien padres, chavos. Desconozco yo, como les digo, el tema de los Hot Wheels, pero miren acá este otro. Este no es de Hot Wheels ni nada de eso, pero sepa la bola ahí si alguien sabe ustedes. Este yo lo tuve de niño. Este, si mal no me acuerdo, era Matchbox. Sí, miren, Matchbox. Yo este lo tuve de chiquitito. Qué genial. Encontrarse varias piecitas. Miren, ahí los Hot Wheels, los básicos, están 1.35 o 3x100. O están acá estos otros, que igual van cambiando un poquito los precios. Como les digo, ya depende de cada uno, sus gustos. Este yo también lo tuve de chiquito, miren. ¿Quién más tuvo este? Era de los niños que les gustaban como que los carritos que se veían más fantasiosos al principio. Y después me empezaron a gustar así como los carritos que ya eran como más tipo realistas. Pero pues bueno, vamos a continuar a ver qué más vamos encontrando. Miren, llegamos a otro puestezazo. Donde, ay, lo daño. Ay, cómo me dan ansiedad estas cosas, chavos. Ay. Acá miren de lo que encontramos. Son varios promocionales, varios juguetitos. Estos como le encantan a mi chica. Y pues los tiene de a 5, 10 pesitos, ese tipo de juguetitos. Aquí del montoncito, los tiene de a 5, 10 pesitos igual. Igual aquí, 5 pesitos. Ella vende acorde al tamaño, no vende por la pieza ni nada de esto. Entonces, por si quieren venirse a dar una vueltecita. Estamos casi empezando el tianguis aquí de las torres. De, acuérdense de eje 6 y eje 5. Y miren, aquí hay varias muñequitas. Están chidos estos carritos. Y pues así que ya estamos en el mundo de las pequeñinas. Ya que seguido me dicen, Vago, tú grabas mucho para los muchachos, pero mira, para nosotras nos tienes olvidada. No, miren, aquí también tiene mucho peluchito. Y lo tiene de precios. Ahora sí que es lo padre de con ella, que ella no vende por el costo, sino vende por más o menos el tamañito de la figurita. Miren, pues sí, este de Energizer, de Duracell, perdón. Está bonito este. Esta cura. Hay varias piecitas que pues como tal valen la pena, muchachos, desde peluche genérico, peluche original. Ahí este, hay de todo. Miren, ahí está el gatito. Ahí hay un Gillo, un topollillo. Está bien grandote. ¿El topollillo en cuánto lo tiene, madre? El topollillo, el ratonzote. ¿O no es topollillo? ¿Es de los enanos? Ah, ok. Ah, es el tontín. ¿Ese en cuánto lo tiene, madre? 100 pesitos. Ya he escuchado muchachones. La verdad no está caro el precio. Miren, las Hello Kitty. Yo pensando que era un topollillo por las orejotas. Y el color pielecita. Pero no, muchachos. Pero bueno, vamos a continuar a ver qué más vamos encontrando. Como tal, chavos, no hay mucho puesto de juguete. Se pone más de ropa, chacharita, como pueden ver. Pero la verdad está bueno como para que vengan, se distraigan un ratito. Vean qué es lo que venden, porque sí, sí hay variadito. Y pues igual me salté uno que otro puestecito, porque pues igual muchos no me dejan grabar. Pero pues hay de lo poquito mucho que se pueda grabarles. Yo ahí siempre voy a tratar de intentarlo.
como por decir, miren, estos deditos del negrito son para que ustedes jueguen fútbol y vienen de diferentes países. Están padres. Sí, gracias, jefe. En de Yu-Gi-Oh es para los duelistas. ¿Qué es de esto de Yu-Gi-Oh? Ah, es el mantelito como que donde ustedes pueden jugar. Es una bolsa mantel. Está padre. ¿Esa en cuánto la tiene la bolsita, jefe? Esa, ¿cómo la tiene? ¿Esta? Ajá. 15 pesitos. ¿Un 10 no la acepta? ¿Sí? No. Pesa ahí, pistosita. Ya le debo a mi jefe. O sea, así que vamos a continuar, chavos. Ya nos haremos ahorita igual esa bolsita. Bueno, mis amigos coleccionistas, ya estamos de regreso aquí en la cueva. Y pues miren, de las piezonas que se unieron aquí a la colección, les voy a enseñar primero este Power Ranger, que la verdad está súper chulo. Yo me acuerdo que de chiquito lo quise, es la Fuerza Ninja. Y pues miren, este tiene su transformación, que es donde le pica uno acá, pum, y ya se volvió un ninja. Acá le pica uno y fa, ya se volvió más ninja. Y aquí, fau, se le cayeron los pantalones y se volvió más ninja. La verdad es una pieza súper padre. Aquí le falta un accesorio, creo que es como un tipo taparrabitos. Pero no importa, créanme que ya para mí entenderla en estas condiciones, para mí es más que suficiente. Porque es un personaje que me gusta muchísimo. El Power Ranger azul y el negro son los dos favoritos que yo tenía de los Power Rangers. Y miren, aquí sería esta piecita. Como tal, me la voy a exhibir de esta forma, ya que siento que se ve mejor así que con su forma super. Vamos a ponerlo por acá. Otra de las piezonas que salieron fueron, miren, esto son como unas bolsitas, manteles, pero de Yu-Gi-Oh! Estas posiblemente se vayan ahí con los regalos de los 4,000 suscriptores. De los 4,000, de los 10,000 suscriptores que vamos a llegar. Apóyenme para que, pues, igual, miren, se puedan llevar algunas piecitas de estas. Otro de los figurones que salieron fueron estas latitas. Miren, esta es una cigarrera, pero me gusta como para guardar ahí dinerito, no sé. Y tiene forma, miren, como de lata de refresco. Eso está padre, está muy padre. Y este otro cenicerito, recuerden que a mí me gustan mucho, no sé, me encantan las latitas de ceniceros. Y esta está súper padre, no sé si alcanza a apreciar aquí en la cámara, no creo, pero tiene como gomita, o sea, está como forrada en gomita, no es lámina como tal como esta. Miren, de hecho este se ve el brillito y este se ve más opaca, esa es la diferencia. Otra de las piezas que salieron, bueno, fueron muchísimas, permítanme un momentito en lo que les voy mostrando. Miren, es este Cantinflita, que pues como tal pensaba quedármelo, pero mi cuate Diego Isaac, la verdad, me dijo: ¿sabes qué, vago? No seas gacho, pásamelo. Y pues ahora sí que se lo vamos a pasar al camarada y está completito. Nada más lo único que le va a hacer falta, para los que conocen de esta figura vintachona, le va a faltar su bolsita. Acá de este lado va una bolsita de asa, que es ahora sí que su kit de barrendero, lo que es el recogedor, lo que es la escobita y lo que viene siendo su bolsa. Y miren, ahora sí que está funcional. Y la verdad es una super pieza. Esta, más que nada, le comenté a mi amigo Isaac porque él es amante de esta película en específico de Cantinflas. Y la verdad, él ya desde hace tiempo, ya va más de casi 3 años antes de que comenzara mi canal, él sabía que le gustaba. Bueno, ya me había comentado que le gustaban ese tipo de figuras, entonces por eso decidí pasársela a él. Miren, otra de las piezas que salió es este pitufito, que es para la damita, que seguido nos encarga desde allá de Estados Unidos. Y pues ya lo demás, chavos, aquí vamos a vaciarlo. Miren, traíamos una bolsita porque es con la que nos fuimos a chacharear. Vamos a vaciar todo. Ya después le voy a hacer su lavadita así a conciencia de todas las cosas para que queden súper bien. Son puros splashers, ya la mayoría los conoce. Conseguimos casi una colección de splashers. Lo único rescatable que no hemos sacado aquí es los personajes de Alvin y las ardillas. Alvin, Teodoro y Simón. Miren, la verdad están súper padres y son de los 90s. Siempre había visto a Teodoro, pero nunca a Alvin ni a Simón. Pero miren, estos son como tal el trío. Y falta Britan y las otras dos, que son las novias de estos.
pero luego la estaremos consiguiendo. La verdad vi que la colección son 6 piezas y salieron otras más, pero ya no van como acorde a la temática. De los Solo Kuns, la verdad yo me conseguí estas piezas, me gustaron mucho, no las tengo y ya se las había conseguido muchas veces a los suscriptores, en especial a Manu Coleccionista. Y pues como tal fue toda la cacería, miren, la mayoría fueron promocionales de Splashers, cositas que ustedes ya han visto aquí en el canal. Pues bueno, ahora sí que esta fue la Chachareada Express. Recuerda suscribirte si te gusta el contenido de chachareadas, de búsqueda de juguetes, de coleccionables. Y pues también de vez en cuando, como les comento, apoyo a los camaradas, aquí a los suscriptores, a echarle la mano a buscar sus piezas para completar sus colecciones. Pues bueno, ahora sí, déjame un sabrosito para saber que te gustó el video y nos estamos viendo en una próxima chachareada. Hasta la próxima. Por cierto, ya en unos días se anuncian a los ganadores de la dinámica del directo donde tenían que dejar sus likes en sus comentarios. Así que esténse atentos y recuerden que llegando a los 10,000 suscriptores vamos a tener más dinámicas y más regalazos para todos ustedes. Nos vemos. Adiós.